cantar. Me gusta cantar para que ustedes puedan apreciar que no solo soy una cara bonita que cuenta chistes. Ando por el ego. A mí me dicen el cantor de las madres. Cuando empiezo a cantar me dicen callate la madre que... Algunos me dicen cuartetero, canto como la mona. Me gusta cantar, pero le voy a pedir a ustedes que canten conmigo. ¿Puede ser? Así me gusta, que estén todos de acuerdo, ¿eh? Vamos a cantar una samba con un beat muy contagioso, muy sencillo, que dice, ay, ¿qué será? ¿Qué será del amor? ¿Qué será? ¿Se van a acordar la letra o se las anotó? Y acá las chicas explotan su voz aguda y los muchachos la voz recia y tanguera, así como para ir armonizando, ¿sí? ¿Se animan? Con muchas palmas, mucha alegría. ¡Vámonos! Pueden hacer palmas, no les van a cobrar lo incluido en la tarjeta. Nos conocimos y nos quisimos con todo el alma. Ay, ¿qué será? ¿Qué será del amor? ¿Qué será ustedes? ¡Qué lindo! Estabas en el camino. Es que no bien que tomé, voy a tener que tomar. Bueno, te hablaba un poco recién de los matrimonios. El hombre no está completo hasta que se casa. Cuando se casa está terminado. El matrimonio es todo comida. Cuando te casaste tiran arroz, cuando te separás es todo paella. Marido grosero. Le dice la mujer al marido, no pienso llegar al verano con celulitis. Le dice el marido, pegate un tiro en primavera. Le pregunta el marido a la mujer, si quería eso, ¿me andará engañando con el ministro en la esquina? Le dice la mujer, negativo. Le dice el marido, querido, estoy desesperado en el trabajo, me dicen gordo, cornudo, no sé qué hacer. Le dice la mujer, hacer régimen. Se enteró el marido que la mujer lo engañaba e intentó arrojarse a un décimo piso. La mujer le gritaba, jata ahí, tarado, te he puesto cuerno, no alas. Le dice un amigo al otro, che, dice, vos sabés que mi señora me hace tan bien el amor que cada vez que me hace el amor quedo sordo. Le dice el amigo, ¿qué? Estaba la mujer frente al espejo con lágrimas en los ojos y el llanto en la voz. Le decía al marido, mirá cómo estoy. Estoy hecha pelota, tengo celulitis, tengo los pechos caídos, la cola caída, decirme algo lindo. Le dice el marido, la vista la tenés de 10. ¡No, por favor! Suegra, palabra corta y repugnante. A la suegra le inventaron que el diablo no puede estar en todas partes. Yo con mi suegra nunca hemos tenido ni un sí ni un no, no nos hablamos. Mi suegra tiene un solo defecto, respira. Mi suegra tiene todo lo que un hombre puede desear, barba, músculo, bigote. Las ratas le encontraron el documento, a mi suegra le comieron todo menos la foto. Maldita la vieja cuando hace el amor con el marido cierra los ojos, porque no puede ver feliz al pobre. Húngara, húngara baja la vieja. Charlaba el matrimonio, el hombre quería saber qué día estaba viviendo, entonces le dice, vieja, dice, ¿qué soy? Le dice la mujer, un cornudo. No, dice, ¿qué día? Casi todos los días.
teniendo competencias, sabiendo esperar el momento oportuno para realizar la maniobra, y eso se logra con experiencia, pero por supuesto con talento. Por eso este piloto que representa a San Juan es esta mención especial al señor Luis Aestre. Un automovilista realmente notable por su regularidad, por su importancia y por la forma en la cual se destacó en una de las categorías quizás la más difícil de nuestro zonal, presentando, manejando un auto impecable sin cometer en la Fórmula Renault Plus, y seguramente obtendrá muchas victorias más y continuará este ascenso vertical que está teniendo en el automovilismo deportivo. Les deseamos los mejores augurios y la mejor suerte. El doctor Sosa Vitti le entrega la misión correspondiente. Vamos a premiar por su constante apoyo al zonal cuyano, dando un verdadero ejemplo por su corrección y su espíritu deportivo, al señor Damián Quiroga, que participa en una Renault 4, que siempre está magníficamente presentada y que le da guerra con ese medio mecánico tan delicado a los veloces G600 y a los Renault Martini. Le contamos a nuestra visita que había seguro de turismo para motores hasta 1000 centímetros cúbicos. Algunos son velocísimos, de hecho, en algunos autódromos largarían en las filas de adelante de la clase. Siempre defendiendo este subcampeón argentino de la Fórmula Renault, defendiendo la marca Renault. Este año quizás no está teniendo tanta fortuna, pero bueno, eso seguramente va a cambiar. Mientras que lo que hizo en la temporada 2009 fue realmente sobresaliente. Felicitaciones. Mejor labor dirigencial año 2009, el señor José María Andreucci. Un ex piloto que venía luego en dirigente, en persona responsable de federación, en la que se encarga de efectuar la verificación de los circuitos. Es la persona encargada de algo tan difícil y delicado como es el realizar el rescate de los pilotos accidentados.